Muy buenas a todos. Bueno, pues como ya estoy viendo en pantalla, estamos aquí con el Grounded. Me falta una cosilla para completar una de las misiones que cogimos en el capítulo anterior, y es que no he encontrado ningún bicho de estos, pero bueno, da igual. El caso es que he encontrado ya la forma, me he resignado a hacer la forma que no quería porque era bastante tediosa, pero bueno, para subirlo a una altura bastante agradable, en la cual tenga buena visión y podamos, vivir tranquilos sin que las hormigas vengan a atacarnos y demás. Pues es básicamente apilar lo que viene a ser el building este, la arcilla, ¿no? El Clay Foundation, que es de arcilla. Y bueno, pues con esta pequeña rampa que ya me puse yo aquí, pues yo creo que desde aquí esto es una muy buena altura. La empalizada seguramente la reforzaré, ¿vale? La reforzaré en plan de ponerla bien con varios trozos, uno en el suelo, otro arriba, otro... Y la haré incluso más alta. Pero bueno, de momento quería empezar por, pues quitando esto, por ejemplo. Eso es. Para estos materiales, pues bueno, ya los iré utilizando después. Y el caso es que vamos a empezar a quitarlo todo un poquito del suelo, ¿vale? Los pinchitos también. La madera esta nos va a venir muy bien, porque nos va a venir fenomenal ahora para construir. ¿Cómo voy a pinchar si estoy quitando los pinchos? Por Dios. Increíble. Vale, y lo que tengo es el inventario petado, eso sí. Así que, a ver, me va a tocar hacer un cofre aquí arriba, vaciar el inventario aquí arriba. A ver, espérate, ya verás. La vamos a liar. Hoy la vamos a liar parda. Vale, vamos a ver. Espérate, mejor así. Aquí. Vamos por aquí. Vale, y son... Pues no sé si tengo, cáscaras de nuez. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a poner uno aquí. Luego estos también los tendré que quitar, porque no creo que los deje aquí. A ver, cáscara de nuez. Ah, pues mira, tengo para uno por lo menos. Vale, tengo para uno. Uno sí que voy a poder craftear. ¿Y qué era el otro que requería esto? Más que nada porque necesitaba el espacio para quitar el suelo. Vale, dos hojas y cuatro sal. A ver, tres, cuatro y... ¿Me voy a tener hojas? Sí, hombre, sí, voy a tener hojas. Aquí. Vale. ¿Algo que pueda quitar? No, ¿no? Vale, pues cambio esto aquí. Bueno, pues cambio esto por este. Ahí estamos. Estoy muriendo de sed. No habrá salido aquí agua, ¿no? No. ¿Por qué va a salir de agua? Perfecto. Vale, pues lo tenemos. Uy, es el sap que he puesto el que no era calla. Vale, está aquí. A ver si dejo de petar el inventario. Hasta mejor. Me he ido hace un momento lo que viene a ser... ¡Ay! Ahí estamos. Vale, a ver. Todo material que no sea indispensable ahora, lo quiero fuera. Vale, la armadura me la voy a quedar. Esto me lo quedo. Tengo demasiadas armaduras, lo sé. Podría dejar alguno. Vamos a dejar esta. Ahora que aquí no vamos a hacer nada con ella. Eso es. Vale, y eso que es comida nos lo quedamos. Y vamos a empezar a usar Foundation. ¿Qué hora es? ¿Puedo dormir para que se vea bien por la mañana de día? No, quedan 10 minutillos. Vale, pues ni tan mal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger esto. El tiempo que nos queda. Ahí estamos, ya no me entran más. Nope, ya no entran más. Vale, recoge, 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 recoge. Venga, todo lo del suelo. Antes de dormir y que se aparezca esto, pues acaso. Ahí estamos. Esto lo dejo aquí. Venga, y nos vamos a dormir. Dormimos, lo despertamos por la mañana para que veáis todo bastante mejor. Eso es, esa es la buena. Hoy toca construcción, un poquito de construcción. No mucho, no va a ser todo el capitulillo, pero sí quiero que enfocarlo bastante a mejorar ya esto y que se vea de otra manera y que se vea esto mucho mejor, ¿no? A ver. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Perfecto. Ok. Vale, pues empezamos a construir. Vale, necesito hacer tres. A lo mejor podía haberlo hecho de alguna menos, pero bueno, de momento necesito tres. Aquí está, vale. De hecho, puedo ponerle incluso uno ahí en el suelo, porque este no me deja. Yo no sé por qué me dejó poner este aquí, teniendo en cuenta que no puse el del suelo. Es un poco curioso. Cuanto menos. Vale, este no me deja, yo creo que por
por el cajón de al lado. Vamos a empezar subiendo ahí. 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 Y ahí. Vale, esa sería una torre. Para que veáis todo lo que vamos a subirle. Vale, este necesito quitar esto de aquí, ¿no? Vale. Venga, todo esto que me estorba. Fuera por aquí. Venga, ya podía ser todo esto de las plantas estas, que lo iba a hacer súper rápido. A ver, calma, calma. Si lo quiero es que dejan el puño. Eso es. Perfecto. Vale. Ahora, trinca todo esto. Que son materiales que luego nos van a venir. Muy bien. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Ese por ahí. Vale, ya tenemos una zona. Me mola ponerlo de uno en uno, pero sé que se puede poner todos juntos. Vale, esto ya va tomando otra forma, ¿eh? Este suelo ya es otra historia. ¿Le ponemos uno más? ¿O hago varias plantas? Bueno, de momento le vamos a poner uno más. ¿Qué sería? ¿Por qué no me deja? Vale, pues ahora sí. Hemos pillado en el punto medio intermedio ahí que necesitamos. Vale, a ver, por aquí. Esto fuera. Esto fuera. Lo malo es que voy a tener que quitar los baúles y para eso voy a tener que construir arriba. A ver. Aquí no me deja. A ver, ahí puedo poner uno abajo, pero en realidad no me interesa ponerme abajo. Porque ponerlo aquí arriba a altura no me deja. Como me hace el amago de dejarme poner. Es un poco raro, ¿vale? Porque veis que hay un punto en que se pone azul. Pero bueno. Vale, aquí sí me deja. ¿Ves? Hay un punto intermedio en que sí que me... Ah, pero porque está encima de esto, yo creo. No sé, es un poco extraño, ¿vale? No os voy a engañar. Vale, esto sería aquí. Ahí. Ahí. Voy a tener que ir a buscar agua, ¿eh? Ahí. Aunque bueno, si me muero aquí de sed, tampoco es que pase mucho. Vale, pues... todo para mí. Vamos a poner aquí otro. A ver, otro estoraje aquí. Lo malo es que luego estos voy a tener que quitarlos, es lo malo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir quitando estas cosas de aquí. Voy a seguir construyendo... algún baúl más, que no sé si tengo, la verdad. Bueno, lo he dicho. Voy a ir avanzando un poquito más y ahora volver. Vale, me he venido aquí con Robotito Burg. Porque ya he completado las misiones que nos han dado. Y quiero ver qué ocurre. Vale, te da, hemos completado como veis. Y nos da dos más. Así que las vamos a aceptar. Eso es. Y ya está, y vamos a ir haciéndolas. Vale, analizar el Spider Fang. Eso supuestamente, ¿no tenía ya una analizada? Bueno, da igual, habrá que analizar una nueva. ¿Ves? Completada. Ok. A ver. Vale, y no hay aviables. Tengo estos dos en progreso. Ok. Ok. Bueno, pues entregado esto, he estado farmeando bastantes caparazones de estos de bellota para poder hacer cosillas. Así que vámonos para casa a seguir construyendo. Hey there, buddy. ¿Cómo? Espera, me está. Espera, espera. Acabo de ver cómo desde ahí abajo le estabas golpeando. Ahí arriba, al cofre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Anda, anda, mira, salid por la puerta. Ven, y salgáis. Venid aquí. A ver, palma, para atrás, para atrás. Hey there, buddy. Venga, vamos. Al lobby, al lobby. Ven aquí. Eso es. Hey there, buddy. Pues ya estaría. Vale, o sea, es que no lo puedo creer. Bueno, la verdad es que la cosa no va nada mal. Ya tenemos bastante levantadito por aquí. Voy a poner un poquito más de clay, de este, de barro. Vamos a rellenar esto y después vamos a ir a hacer una cosa espectacular. Va a ser grandioso. A pillar como si no hubiese un mañana. Pero primero, a por bar. ¿What? Oh, ¿cómo? ¿De dónde, loco?
están atacando de lejos, pero no sé de dónde. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha atacado y desde dónde? ¡Ojo! Vale, eso es uno de esos, correcto. Vale, pero estos explotan, con lo cual no hay problema. Vale, ya está. Bueno, pues ya estaría. Si es solo eso, bien, pero es que no entiendo que me atacaba. Vale, esto es zona corrosiva, con lo cual aquí nada. Este es de color verde. Vale, coge estamina, coge estamina. Este es de color verde. Este es un infectado. Uno que se encuentra aquí. La menuda muta. Verás, una araña mutada, no me digas más. Claro, un bicho de esos. Más bichos de esos. Ojo que viene. Vale, me voy a alejar porque estos tienen pinta de enchufar mucho más. Y no me interesa ahora mismo andar por aquí liado. Bueno, os comento, la situación es la siguiente. Vale, me había ido a por más clay de esta, pero no he encontrado, ¿vale? Todavía no se ha repuesto, con lo cual estoy un poco canino. Y bueno, pues me he dado una vuelta por ahí porque necesito un bombardero para hacer el hacha de nivel 2. Y a lo cual me seguían unos cuantas larvas, que no creo que ande muy lejos la larva. Voy a ver si sale de su escondite. Parece que se ha ido definitivamente. Sí. Vale, así que mi idea es a ese bombardero intentar matarlo. Ese de ahí. Vamos a intentar matarlo, espero tener efectos suficientes. Ahí. Y la cosa es subirnos a las alturas, a esta planta en concreto. Vale. Darle, le estoy dando. Mira, si se queda ahí quieto y no viene, cosa que no parece. Parece que se va, vale, viene. Eso es. Si se queda... No se quede pillado. Vale, espera. Calmadito, ¿eh? Te me calmas. Vale. Eso por ahí, vale. Esto va a ser una pelea tediosa, ¿eh? Ya os lo digo. Va a ser complicado. No puedo cancelar el disparo de ninguna manera. ¿He tirado el cuchillo? Sí, he tirado el cuchillo. ¿Tiras? ¿Y por qué tiras el cuchillo? Pues mira, no tengo ni idea. No te voy a engañar. Vale, a ver, con calma. Deja de jugar con mi cuchillo, ¿eh? Venga, ahí la cabeza. Eso es. No te muevas. No puedes con estas flechas. Son flechas flechosas. De las mejores del mundo mundial. Buenísima. Ponerme así que no viene un pijo. Vale, es que el problema es que cuando me baja por las flechas. Vale, quieto ahí. Es que se está curando de vida. Lo malo es que se cure de vida el bicho. ¡No! ¿Me ha matado de una? ¿What? Vale. He vuelto. Necesito mi mochila. Es nuestra y la queremos. Vale, con cautela. De hecho, con cautela. No lances cosas. Vale. Ok. Vale, lo único que tenemos, muchas menos flechas. Vale, mi pregunta es... Eso es una flecha seguro. Sí. Vale, las flechas están por aquí. Lo único, efectivamente, que no me las marca ya. De hecho, que hay otra. ¡No! Por aquí hay un montón más. Están cayendo, están viniéndose las flechas por un lado para otro. A ver, bicho. Bombardero, vamos a ver. ¡Bombardero, no! Aguanta. Tengo que recuperar más flechas. ¡No! Por un pelo.
Es que ese ácido me tiene que dejar finísimo. Es que ese ácido me tiene que dejar loquísimo. Súbete. ¿Por qué le lanzas el arco ahora? Es verdad, y le lancé el cuchillo. Vale, tengo que encontrar el cuchillo, que tiene que estar por aquí cerca también. Ese va a ser más complicado. Vale, otra flecha. Vale, perdí el cuchillo. Pues tengo que encontrarlo como sea. Tengo que encontrarlo. Mi cuchillaco, mi espadaca, una mano. Y una planta. Tengo aquí a la E como si fuese un mañana. Vale, la pregunta es, ¿aquí me dará o no me dará aquí? Si no me da aquí, esta puede ser mi salvación. No te vayas, ven aquí, no te vayas. Y el tema es que se cure, si no se cura, todo va bien.